60. 22 kilómetros. Estamos a puntito de llegar ya. Caballeros, han logrado lo imposible. Han hecho que me olvide de nuestro destino. Se lo agradezco. No tan deprisa. Fue usted periodista. ¿Tendrá una historia que contar? Me temo que es muy corta. Quería escribir, pero mi familia se oponía. El hijo de un varón debe estar en el ejército. Y no puede seguir escribiendo. Ojalá mi historia fuese como las suyas. Los cuatro nos dirigimos a alguna clase de historia. Aunque la suya será algo distinta, diría yo. ¿A qué se refiere? Los tres somos soldados. ¡Ah, amigo! Los tres somos soldados. Yo del quinto del ejército. ¿Y yo? Del quinto, sí. Con destino al campamento este del Drina. Pero usted es un oficial. Sí, del sexto ejército. Vaya, fíjate, van a la guerra. ¿Tan evidente es? No solo eso, se subió al tren en Wiener Neustadt. Es donde está la academia militar. No estoy preparado para ser soldado. 6 meses de formación para liderar hombres. Supongo que vuelva a decir que preferiría escribir. Que preferiría escribir. Escriba lo que le hemos contado. Son recuerdos de una vida que podríamos no ver más. ¡Oh, qué bonito! Claro, la Primera Guerra Mundial. Escriba lo que vea las próximas semanas. Meses. Alguien debe escribirlo para que no vuelva a haber una guerra como esta. Creo que terminará pronto. ¿Usted no? No, yo no. Pero coincido. Escriba nuestras historias si cree que tienen algún valor. Pero escriba también acerca de sus hombres. Sus historias importan aún más. ¿Va a la guerra para ayudar a su familia? Paul, ¿por qué va en este tren? ¿Por qué se ha alistado? Por eso Vilma se fue de casa. Ahora me toca a mí ayudar. Pero no tengo ningún talento. No hace falta talento para apuntar y disparar un fusil. Más del que se imagina, joven. Le diré esto. No soy un cobarde. Estaré en la primera línea de carga. Para eso no hace falta talento. Piense en lo que acaba de decir. Le creo. Perdonad, chicos, el cortecito. Es que estaba escuchando música del vecino. Voy a cerrar la puerta para que no se escuche tanto. Para eso no hace falta talento. Piense en lo que acaba de decir. Piense en lo que acaba de decir. Si quiere morir, déjalo. Sí, su hermana tenía talento, pero no llegó al escenario dando un paseo. Hizo falta tiempo y esfuerzo para llegar a ser quien es. Le interesaba más el maestro que las enseñanzas. Perdió el rumbo cuando luchaba por su música. He dado mi palabra. Lucharé hasta el último aliento si debo. Todo un héroe. ¿Qué tiene de malo? ¿Cree que está listo para combatir? ¿Cree que está listo para combatir? ¿Y por qué no? Voy a la guerra. Debe prepararse para lo que le espera. ¿Cómo se preparó su hermana para escribir su canción? Una vez me escribió contándome que llamaba a un amigo. Él la apoyaba cuando estaba sola. ¿Pero a quién tengo yo? Sus camaradas deben confiar en usted. Entre su familia y el caos solo está usted. Interesante. Entre su familia y el caos solo está usted. Sus camaradas deben confiar en usted. Su familia depende de usted. Deben confiar en usted. Como su familia confió en Vilma. Esa canción le recordará a su hogar, a su familia, amigos y allegados.
No voy a fallarles. Lo hará si se lanza contra el fuego enemigo. No puede ser tan temerario. Ser temerario es estar ciego. ¿Ciego? No comprendo. Busque la calma en su interior. Debe estar alerta, atento. La adrenalina lo mueve, pero nunca permita que lo ciegue. Busque la calma en su interior. Ya ha estado en esta situación. Su historia. Los hombres de la taberna donde tocó su hermana. Su familia necesitaba el dinero. ¡Ah, qué bueno! Y usted se tragó su ira y lo aceptó. Nunca debía aceptar ese dinero. Con calma, como si fuera fácil. No lo es. Es lo más difícil del mundo. Las decisiones de Vilma parecen tener mucha influencia en su vida. Aunque estuviera al margen, me cambiaron. ¿Pensará en lo que le he dicho? Sí. Sí, lo haré. Bien, bien, bien. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito esta parte, ¿eh? Muy bonito y sorprendente la razón por la cual están todos en el tren. Paul, ¿por qué va este tren? No me interesa oír sus tópicos. Me ha ayudado. Deje que le ayude. No puede. ¿Por qué? Dígame por qué se deslistó. No lo hice, teniente. Me reclutaron. Él no quería. Y le obligaron. Theodore, ¿por qué se ha alistado? Porque la guerra es locura. Vaya, tiene mucho sentido. ¿Cómo empiezan las guerras? Por ansia de tierra o riquezas. Por miedo a quienes son diferentes y por tanto quieren hacernos daño. Por vengarse del disparo de un fanático. El archiduque de Austria-Hungría. Así fue como empezó Fernando no sé qué. En 1914. ¿Y cree que puede detenerlo todo? No es probable. Al menos no sin ayuda. Pero pensé que al menos podía intentarlo. Sé que parece una locura. ¿Se le ha ocurrido algo? ¿Quiere detener la guerra yendo a la guerra? ¿Quiere decir que tiene ambiciones políticas? Sí. ¿Quién decide hacer la guerra? Los políticos, no los soldados. Si más políticos se enfrentaran al enemigo, bayoneta contra bayoneta, quizás se esforzarían más en buscar otra solución. Eso es una realidad. Los políticos están muy bien sentados en su sillón, en un lugar seguro, mientras los peones son los que se juegan la vida. Y en las guerras pasa siempre igual. Esto me recuerda, y para todos aquellos que sepáis, que conozcáis mi cuenta de Twitter, en ella no solamente de vez en cuando hago un poquito de spam acerca del canal, sino que suelo también dejar algunos tweets y notas acerca de películas que veo. Porque soy cinéfilo y sobre todo de películas clásicas. Os recomiendo encarecidamente que si no habéis visto Senderos de Gloria, por favor, la tenéis que ver. Y aparte está basada en la Primera Guerra Mundial. Y justamente está dando en el clavo. Está dando en el clavo. Es una de las mejores películas considerada entre las... en el top 5, podríamos decir, de las mejores películas de la historia del cine. Una solución. Como la suya con la foto cuando su profesora se marchó. En vez de lamentarse, provocó el cambio personalmente. Exacto. Lo dice con gran vehemencia. E ingenuidad, supongo. Parece que tiene el don de la palabra. Es evidente que es sincero. Su profesora le enseñó bien. Yo no diría que disfrazarse sea muy sincero.
aunque comprendo sus motivos, por supuesto. ¿De verdad? ¿A qué se refiere? Puede que el disfraz contenga más verdad de la que usted ve. Lo he pensado mucho. Quiero inspirar a los demás, pero no sé si puedo hacerlo. Tiene valor, lo percibo. No pude enfrentarme a mi padre. Vale, él lo que quiere demostrarle es que él tiene valor, mientras que él, siendo de rango superior, no lo tiene, porque no se pudo enfrentar a su padre. A ver, no pude enfrentarme a mi padre. No pude reunir el valor. ¿Dice que un simple estudiante como yo sí podría? Por supuesto. Igual que Resnicek. ¿Por qué? ¿No llamaría valor a que su profesora sustituyera a Neiner en sus clases? Claro, por supuesto. Un valor extraordinario. ¿En qué soy valiente? Está arriesgando la vida por aquello en lo que cree. Los demás lo seguirán en su pasión. Le importa. Otros se darán cuenta y lo escucharán. Le importa. Otros se darán cuenta y lo escucharán. ¿Y si los demás me escucharán? ¿Cómo sé que lo que proclamo es lo correcto? Es científico, ¿no es así? ¿Y qué? No puede saber si tiene razón. Pero con datos nuevos, adapta su teoría. Resnicek lo hizo con su duelo con Zahler, ¿recuerda? Pudo destruir su carrera, pero algo cambió en aquella aula. A ver, perdón, que se me ha metido algo en el ojo. Vale. Ella reconoció sus esfuerzos y le mostró respeto. Eso es, ¿ves? Adaptó su teoría, pudo haberlo destrozado, pero no, no lo hizo. Sí, juntos lograron grandes cosas. Ojalá estuviera tan seguro como usted. ¿Ha estudiado matemáticas? ¿Entiende de apuestas? Claro. Yo apostaría por usted. Seguro que su profesora lo haría. No me parece algo que ella haría. Según lo que nos ha contado, parece que los cambios que provocó no fueron para ella, sino para todos. ¿Qué quiere decir? No solo se centró en sus propias teorías, cambió a quienes la rodeaban mediante sus enseñanzas. Y yo también puedo. ¿Ves? Pero este está el pobre. Ya casi hemos llegado. Debo ir a cambiarme. Mis hombres deben verme con el uniforme. Tú fíjate. Llegamos a la estación. ¿Y Paul? Salió después de usted. Dudo que lo veamos en el frente. Y yo. Y menos si lo cogen desertando. Pero aún debe de estar en el tren. Iré a buscarlo. Es que se lo cargan, ¿eh? Se lo cargan. Soldados. Soldado, ¿ha pasado alguien por aquí? No, señor. Prosiga. Sí, señor. Vale. Compartimento. ¿Paul? Amigo, aquí está. ¿Nos deja? ¿Va a intentar detenerme? Su historia fue divertida. La huida de la policía. No se tiene muy alta estima, ¿verdad? No ha llegado a contarnos si pintó cuadros propios. ¿Para qué? Soy falsificador. ¿Para un amigo? ¿Alguien querido? ¿O para usted? No para lucrarse, solo para usted. Había alguien. Frieta. Nos entendíamos. Como la Snitsaki Market. Supongo. ¿Por qué cree que me conoce, hijo de varón? Hijo del varón. No lo creo. Deje de oír. Todos nos estamos cuestionando, ¿no es así? Eso es verdad. Todos nos estamos cuestionando, ¿no es así? Piense en ello. Market se enfrentó a sus batallas de frente. ¿Qué batallas? ¿Acaso luchó contra alguien a pincelazos? ¿Es garde? ¿En garde? ¿En guardia? Pintó a su mayor crítica. Touché, tocado.
El tren se detiene. ¿Va a dar la alarma? No, la decisión es suya. Teníamos razón, será un buen líder. ¿Ves? Haré lo que pueda. Y ahora déjeme. Debo tomar una decisión. ¡Ah, qué pena, de verdad! Me alegro de que lo haya reconsiderado, Paul. Hombre, fíjate. Caballeros, vamos a batallas distintas. Pero habría sido un orgullo tenerlos bajo mi mando. Haré cuanto pueda para no fallar a mis hombres. Si les fallo, les fallaría a ustedes. Me llamo Albert Borg. ¡Ostras! Su padre, Market... Market pintó a su padre, es verdad. Por eso él decía que no tenía valor para enfrentarse a su padre, claro. Porque su padre era un tirano. Al hermano de Vilma, al hermano físico, al estudiante de Emma. Otto Dolph. Paul Weber. Theodor Lencher. Qué bonito. Fíjate cómo se entrelaza absolutamente todo, ¿eh? Qué bonito. Poco después del asesinato del Duque de Franz Ferdinand. Llamaron a filas a los hombres. Era el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y es interesante porque la Primera Guerra Mundial, o sea, fue espectacular el hecho de que la gente, o sea, los hombres se amontonaron a ir contra, o sea, no en plan me da miedo. Nunca antes había ocurrido algo así, una guerra a este nivel, evidentemente, pero la gente tenía un sentimiento de honor que eso ya ha desaparecido por completo ya en este mundo en el que vivimos. Y consideraban que tenían que morir por la patria, por el rey, por su bandera, por sus colores. Pero me llama, yo he visto bastantes documentales y me llama la atención de que iban. Vamos, como héroes. Y ellos se sentían así. Se sentían así. Cambió completamente. Bueno, pensaban que iba a durar poco la Primera Guerra Mundial, luego después duró lo que duró, ¿no? Pero ¿cómo cambió completamente para la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial ya hubo que buscar a la gente. Era muy difícil encontrar a gente que quisiera ir, porque ya sabía lo que había. Es curioso, es muy curioso. Otto fue a la guerra a defender a su familia y a su país. Es que es curioso, es que encima es Austria. Es Austria. Por lo cual entonces el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán estaban juntos, así que ellos tenían que defenderse contra los aliados. Pero volvió a ver a sus padres. O sea que él volvió, por lo menos volvió. No murió. Paul dejó de huir, comprometiéndose a algo por primera vez en su vida. Regresó con Frieda. Vaya. Años después, su compromiso se convirtió en una pequeña familia feliz. Me alegro. Yo con dos chiquillos. En los 4 años de guerra, algo cambió dentro de Theodor. Se dedicó a la política y juró evitar otra guerra a toda costa. La música de Vilma cosechó un éxito grandioso, pero pasajero. Era la predilecta de toda Viena. Su vida en Viena no encajaba con sus sueños. Tras muchas decepciones volvió a casa. Su corazón roto nunca se curó. Fíjate. Se quedó destrozada. Una tarde de otoño una mujer entró a la posada de Leos. Se sentó y cuando le preguntaron qué quería tomar,
respondió sonriendo. Una ración de tus famosas albóndigas, Leos. Esa era ella. La música que alegró los primeros años del siglo XX se silenció tras el estallido de la guerra. Vaya. Franz Marquet debió de hacer cambiar de opinión a su abuelo. Volvió a escalar poco después del éxito de su nieto. Ah, con la mujer que estaba en el mercado. El joven pintor acompañó a Greta a Berlín. Allí se armaron durante un tiempo breve pero intenso. Se amaron. Franz incorporó a la guerra al año de estallar. En el silencio del alba dibujaba las capas de sus camaradas. Mira, Klim murió en el 18, marcando el fin de una hora. Emma Renicek se fue a vivir al Reino Unido. Esta se salvó. Se fue a Manchester, donde aceptó ser profesora de matemáticas en una universidad de Yorkshire. Durante el siglo XX, muchos avances científicos se atribuyeron a la demostración de Emma del estado Renicek. Emma siguió carteándose con Nicole toda la vida, fíjate. Qué bonito. Nicole se dio cuenta de que ya no odiaba tantas cosas como antes. Durante la guerra, la Universidad de Viena se convirtió en hospital militar, pero las clases continuaban siempre que estudiantes y profesores podían reunirse. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. La cantidad de total de bajas militares y civiles sumaron más de 38 millones de vidas. Precioso, chicos, precioso. Precioso. Este último capítulo ha sido precioso. Y el ritmo que ha tenido el juego ha ido increciendo. Si ya el primero me gustó mucho con lo del concierto, lo del artista, la historia de Franz también me cautivó bastante con el tema de las capas. La historia de la matemática de Emma me fascinó, sinceramente. Y este ya es una apoteosis completo, de verdad, jóvenes. Es una apoteosis completo. De verdad, si tenéis la oportunidad de jugarlo, bueno, hacerlo, hacerlo, porque es un juego que merece que vosotros lo sintáis.
Aquí está el tema. Esto es lo importante. La decisión. La conclusión. 55% también aceptaron el dinero. El 85% tampoco escaparon de la policía. Fueron igual de patanes que nosotros. 72% también usaron petardos en el mercado. 40% también los animaron a todos. Qué bonito. 57% de los soldados movilizados murieron en la Primera Guerra Mundial. Más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Bueno, pues... voy a repetir lo que estaba diciendo mientras escuchaba la música, porque es que no sé yo si luego después al editarlo se va a escuchar mucho más la música. Os estaba comentando de que el primer capítulo me encantó, el segundo me llegó bastante con Franz y con el tema de las capas. La verdad es que me llegó bastante, pero el 3 es que va increchendo, es que es brutal, la verdad, es que me encanta, me ha encantado, ¿eh? Y es fascinante este último capítulo, el de la conclusión es fascinante. Así que si tenéis la oportunidad, por favor, de jugarlo, está a un precio módico en Steam, menos de 10 euros, los 4 capítulos. El primero está gratuito, así que entonces creo que es una inversión que vale la pena, de verdad. Si tenéis y si esperáis algún tipo de oferta, incluso se puede conseguir más barato. Y va incluido, me parece, la banda sonora. Que hay algunas piezas que son muy, muy bonitas. De verdad. Estaréis preguntando si ya lo hemos visto jugar, ¿no? No, pero es que tiene muchas opciones. Y en base a esas hay muchos diálogos distintos que se pueden dar. Por ejemplo, episodio 1 ya veis que yo no lo tengo completo. Qué inspirador. Vilma descubrió un boceto de Franz Marker. Resultó ser una inspiración. Una apasionada carta para Arthur de una mujer llamada Greta. Yo aquí... lo que veo es eso. Es que no lo he visto todo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te ha gustado el concierto? ¿Por qué escondiste la llave en la maceta? ¿Te parece que una semana basta para componer una obra? Curioso. ¿Te ha gustado el concierto? En cuanto bajaste del escenario, ya habías capturado al público por completo. ¡Qué momento! ¿Por qué escondiste la llave en la maceta? ¿La encontraste? Sí. A veces tengo mala memoria. Dejo la llave en las primulas. Me resulta fácil de recordar. Es algo privado, ¿sabes? Lo que contiene. ¿Lo has abierto? Ah, sí. ¿Te parece que una semana basta para componer una obra? Y bien, debíamos darnos prisa y pudiste terminar, así que fue la mejor decisión. No sabes por lo que he pasado. No, pero ha debido de ser toda una transformación. No sabes ni la mitad. Estás ciego. ¿Quién es Greta? ¿Estás ciego? ¿A qué te refieres? Todo lo que he dicho, todo lo que he hecho, ¿no te dabas cuenta? ¿Tus aproximaciones? Sí, lo he notado. ¿Y bien? Tienes mucho talento. Y eres encantadora. ¿Y? Sí. ¿Quién es Greta? ¿Greta? No conozco a nadie con ese nombre. Es mentira. Hablaremos más tarde. No sabía que estaba esto aquí, ¿eh? La posibilidad de hablar con los personajes. ¿Tienes familia apartada de tu hermana y Nicole? No. Son cuanto tengo. Y están muy lejos. ¿Cómo fue hablar con Nicole por teléfono? ¿Cómo te lo explico? ¿Conoces esa sensación de no haber comido nada en todo el día? Demasiado bien. Llegas a casa con un agujero en el estómago. Sientes tal vacío que casi duele, pero de repente hueles que alguien ha cocinado para ti, y en cuanto saboreas el primer bocado y el sabor y el olor se extienden, vuelves a sentirte lleno. Así me sentí al volver a hablar con Nicole. Debió de ser precioso. Adiós. Adiós, Vilma. Qué curioso esto, hacerlo como, claro, como la presentación.
Aquí lo que pasa es que no tenemos a ningún personaje, entonces nos vamos al 4. Ay, ay, qué fallo, tío. Ah, no, 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 claro, el 4 hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. Vamos al 4 y terminamos. Pues nos hemos quedado a mitad. Lo ha conseguido. Otto permitió que Ver lo calmara de camino al frente. Logró volver a casa con su familia. Lo consiguió. Si no lo hubiera conseguido, entonces hubiera muerto posiblemente, ¿eh? Juntos, Gret y Franz decidieron dejar Viena e irse a Berlín. Emma entabló amistad con Zeller y el radio colocó su fotografía junto a la del grupo. Cuando la vida en Viena resultó como ella esperaba, Vilma volvió a casa. Vilma y Arthur. Tras la sentida composición de Vilma, Arthur se le vio a menudo con su pupila. Vaya. Sin embargo, no es así. ¿Quién es Greta? La luz sobre piel. Ese color especial y tilitante hizo inmortal el retrato de Greta que hizo Franz. ¿Pinta o crea usted algún tipo de arte? ¿Cómo o por qué motivo es usted crítica de arte? Fui a un colegio estricto, pero bueno, aprendí a expresar mis opiniones. Pronto, los demás me pedían mi opinión. Yo no planeé ser crítica. ¿No es difícil creerse tantos enemigos? Detesto la falsedad, pero a veces recuerdo cierta conversación. Me temo que pude haber medido un poco mis palabras. ¿Cómo cambió el mundo del arte tras el paso de Franz? Todo cambió y no cambió nada. Aparecieron nuevas y brillantes ideas, un atisbo de lo que el arte podía y debía ser. Pero llegó la guerra y con ella el miedo y, a su paso, la estupidez de la supervivencia diaria. ¿Pinta o cree usted algún tipo de arte? No, yo no tengo ningún tipo de talento. Curioso. Adiós. Adiós. Pues ya está. Sí, sí, porque aquí... Menú principal. Sala episodio 1. Si volvemos a rejugarlo, pienso que el juego, cuando haya pasado X tiempo, pues es rejugable. Tal vez a lo mejor no vamos a sentir lo mismo que la primera vez, evidentemente, pero sí que... Si recordamos un poquito los pasos que hicimos la primera vez, pues intentar dar contestaciones diferentes para ver cuáles son las ramificaciones que nos da el juego. En fin, jóvenes, para mí ha sido un placer, de verdad. Lo he disfrutado mucho. Yo espero que vosotros también tengáis la oportunidad de hacerlo. Les reitero, está gratuito el primer episodio. Y probarlo, por favor, porque es muy bonito. Esta última parte me ha fascinado. Ha sido un placer. Hasta más ver.